Buenas noches, ya casi iniciamos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Excelente, Miguel. Aquí, mire. Ah, saliendo de unas evaluaciones del trabajo. Hey, qué bueno, pero ya estuvo. Ya, esperamos que mañana sean, bueno, los resultados, ¿verdad? A ver qué tal. Excelente. Primero Dios, todo saldrá bien. Eso es, primero Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo sintió el temblor? Bien, bien, fíjese que no he sentido ninguno de los dos. No le creo. ¿Fueron Vea. algo fuertecito? En el primero, Francisco, yo venía manejando, venía para la oficina, porque hoy me toca quedarme desde acá, desde la oficina, a dar la clase, entonces venía manejando. Cuando llegué aquí a la oficina era bulla de todo, va. ¡Ey! Tembló, ¡ey! ¡Ey! Los cables, que no sé qué, todo mundo hablando del temblor. Y yo, ¿cuál? No sentí nada. Después acabo de estar dando una clase y lo mismo, está temblando. Y yo, no sentí nada. Así es que en mi caso, Francisco, o no quiero sentirlo, o realmente aquí donde estoy no se siente igual. Sería la. Quizás porque si fue algo fuerte. Y estoy viendo que fue de 5.7 el segundo, algo así. Sí, dicen que se esperan más réplicas. Bien suave. Sí. Pero sí, de volada estuvo largo. Sí, así esto estaba viendo. Bueno, dicen ahí los memes ya en las redes sociales, a dormir con ropa, a dormir con chanclas. Más que todo largo, no tan fuerte, pero sí, yo lo sentí bien largo. Fueron largos, ok. Ah, por la tierra de Sí. los garrobos. Ya me voy a informar. Que ya puro Solután fue el epicentro. Sí, es. Hola, hola, pero no creo que me fui. Se nos fue un rato. Sí, me fui, va. Sí, les digo que en un momento estaba viendo, no sé qué tan cierto era eso, que fue cerca de Nicaragua también. O ahí se esperaba algo así. Ok. No sé quién de ustedes inicia con la tarea de este día. Vale, entonces tenemos que decir todo, ¿verdad? Las preguntas y las respuestas que serían son como 16, algo así creo. Lo recomendable, nos podemos ir en esa vía. Pues si Miguel, solo quiere. Una pregunta. Está Ajá. hablando, cuando dijo pregunta, estamos hablando siempre del análisis DAFO, ¿verdad? Exacto, el DAFO. Efectivamente. Ok. Adelante, adelante. Bueno, si quieren comienzo yo, rompamos el hielo y después me pelan la cara. Vamos ahí. Como dijo que lo basáramos en el emprendimiento que habíamos puesto para lo que habíamos utilizado el logo, pues lo basé Sí. siempre en lo de los hot dogs Don Jimmy, ¿verdad? Así que comencé con la fortaleza, ¿verdad? ¿Qué hacemos bien? Y lo que hacemos bien es recetas tradicionales y nuevas y sabores que la gente más busca, ¿verdad? Porque nos enfocamos en el hot dog tradicional y en recetas nuevas, ¿verdad? Que cosas que aprendí yo en Estados Unidos en cocina. Y entonces en eso era lo que hacíamos bien, ¿verdad? ¿Y qué dicen nuestros clientes? Pues les gustaba la calidad del producto, el precio y la disponibilidad, porque en el momento que me escribieran, pues yo los hacía y se los iba a dejar. Las áreas en las que superamos a la competencia es que les llevamos a los productos hasta la puerta de su casa sin ningún cargo extra. Como fue en el tiempo de la pandemia, pues nosotros caminábamos de aquí a dejarlos a cualquier lado de la colonia y no había ningún tipo de cargo extra, ¿verdad? Eso era gratis. ¿Y
¿Qué es único en nuestro negocio? Es una receta de chile con carne que aprendí en Texas, que es a base de tocino ahumado. Es única y nadie más lo ofrece en el país y está más que seguro de eso. ¿Y qué activos poseemos? Pues tenía el local, que era mi propia casa, tenía capital propio y receta única. Esas serían las fortalezas. Con debilidades, ¿qué podemos mejorar? Podríamos ofrecer combos o hacer un costeo diferente, ya que vendemos individual, ¿verdad? No tenía la facilidad de los combos como en otros lugares, ¿verdad? ¿Con qué no están satisfechos nuestros clientes? Que no tenemos mayor observación que eso de los combos, ¿verdad? ¿En qué áreas nos quedamos atrás? Nuevamente, los combos que ofrecen las gasolineras con soda, papas y todo lo que ellos tienen, ¿verdad? ¿Y en qué carecemos de conocimiento o recursos? Pues proveedores no teníamos proveedores con menores precios para poder ofrecer combos sin subir el precio del producto que teníamos, ¿verdad? Y en las oportunidades, ¿de qué tendencias podríamos aprovecharnos? En ese tiempo, ¿verdad? Podríamos habernos aprovechado de las redes sociales que estaban como que en el boom en ese ratito. Y en estos momentos, pues podríamos aprovecharnos del combo Barbie con un aderezo rosado y una limonada rosada también para que llamara la atención, ¿verdad? Y las fortalezas que pueden ser valiosas para socios potenciales, pues las recetas únicas que teníamos, ¿verdad? Que eso nadie más la iba a tener y era algo propio, ¿verdad? ¿Y de qué mercados adyacentes podríamos aprovecharnos? Podría tomar el mercado de la dieta y nutrición con un pan integral, una salchicha de soya. Eso nos movería a un mercado adyacente que no mucha gente ataca con los hot dogs, ¿verdad? Y sería algo novedoso porque la gente no escucha un hot dog con pan integral y con salchicha de soya. Entonces sería algo de lo que podrías echar mano fácilmente, ¿verdad? ¿Y hay posiciones geográficas con un mercado menor? Pues no se ha estudiado la posición geográfica ya que el negocio es muy pequeño aún para eso, ¿verdad? En las amenazas, ¿qué está haciendo tu competencia? Vende por anuncios de televisión y redes sociales, ¿verdad? Cosa que nosotros no podíamos costear. ¿Y cómo podrían nuestras debilidades dejarnos vulnerables? No teniendo un proveedor dedicado, dependemos de los precios de supermercados para nuestros costos de producción, cosa que los grandes pues tienen su propia panadería, su propia sala de embutidos y todo eso, ¿verdad? Cosa que nosotros no teníamos. ¿Y para qué tendencias del mercado no estamos preparados? Para promociones de temporada, como aquellos que sacan los sabores tipo mango para el verano y no sé qué, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no estamos preparados nosotros, todavía no tenemos la logística para hacer tanto de eso, ¿verdad? ¿Y qué problemas económicos o políticos podrían afectar nuestro negocio? Pues al ser una microempresa, la cual es afectada por fluctuaciones de mercado y subida de la canasta básica, pues prácticamente somos los más vulnerables en cualquier tipo de movimiento en la economía del país. Excelente, gracias Jaime. Me pareció muy bien, atinado todo lo que mencionó. Dejamos ahí la pausa y después lo voy a retomar. ¿Quién sería el segundo o la segunda? Bueno, si me permite, Miguel, para seguir Démosle. ahí con el impulso que tiene el compañero, lo único que mi emprendimiento es bien abstracto porque yo todavía no lo he lanzado, no lo estoy circulando, no me está haciendo dinero, sino que vive en mi cabeza como un sueño, un sueño febril, pero vaya, o sea, la fortaleza, ¿verdad? En sí, mi emprendimiento consiste en una serie de cursos. Más bien un curso especializado en desarrollar a las personas que están tratando de meterse en la industria del call center. Entonces, como fortalezas, ¿qué se haría bien? Estamos hablando de capacitar a las personas que ya tienen un nivel avanzado de inglés para introducirse en un segmento especializado del mercado, es decir, no directamente en el call center, sino algo así como para trabajar desde casa como freelancer, ¿verdad? Entonces, ahora como no es un emprendimiento que está todavía circulando, me está haciendo dinero, ¿qué dicen nuestros clientes o socios que les gusta sobre nosotros? Pues no tengo ahí un input, ¿verdad? Pero ¿en qué áreas se superan los competidores? Bueno, para no competir con todas las academias de call center que existen, se ha buscado, digamos, desarrollar un producto único que incluso se les podría vender a ellos, ¿verdad? Que sería una capacitación para personas en el área de inteligencia emocional. Y también una capacitación en lo que viene siendo la especialización de la rama de intérprete médico, porque es una especialización, algo que paga bien. Y por último, la capacitación de cómo utilizar las herramientas de redes sociales para convertirse en freelancer y trabajar desde casa. En otras palabras, el enfoque de esto es, no es
yo quiero trabajar en call center, sino que la meta de, digamos, de nuestro usuario, de nuestro cliente sería, yo quiero trabajar desde casa haciendo el trabajo que hacen en call center, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto es algo que podría venir e implementarse. Incluso estoy seguro que inglés corporativo me va a hacer ahí un par de ofertas, ¿verdad? Entonces, que compren ahorita acciones porque ahorita está barato. Entonces, va. ¿Qué es único en nuestro negocio? Producto o servicio. No hay nadie que lo esté haciendo todavía, ¿verdad? O sea, a menos que alguien aquí lo escuche y diga, yo lo puedo hacer mejor, ¿verdad? Porque mi área se especializa en lo que son las ventas, la atención al cliente, lo que yo sé hacer. Digamos, a lo largo de, le estoy hablando de casi 2 décadas de experiencia, ¿verdad? Pero yo no tengo un background en finanzas, entonces aquí nos vamos a las debilidades, ¿verdad? ¿Qué se puede mejorar? O sea, yo definitivamente consiento el hecho de que antes de que yo me meta a hacer consultoría de marketing digital, yo necesito para poder competir, yo tengo que estar capacitado. Para poder competir, yo necesito una formación técnico-académica, vamos a decir. Para poder competir, para poder ser alguien, yo necesito de inglés corporativo, yo necesito de Miguel Cruz y su equipo. Entonces, ¿con qué no estarían satisfechos nuestros clientes o socios? Esto ya me pasó una vez y fue una experiencia dolorosa. El hecho de creer que uno puede entregar un trabajo en una cantidad de tiempo porque el cliente está presionando, 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 lo quiero ya, y le damos un buen precio, y le decimos, está bien. Y luego, a la hora de hablar precio, el cliente no acepta el precio y entonces uno por la desesperación de hacer un cliente, de entrar, como quien dice, romper el hielo, ¿cuál es el presupuesto? Yo aprendí esa técnica y dije yo, vaya, no perdí la venta, ¿cuál es su presupuesto? Tanto, chica, pero yo había hecho una cotización de una traducción de un libro, no, de una revisión de un libro y eso se cotiza por palabra, Miguel. Y yo entregué la cotización y no, a mí lo que me querían dar era una nada y lo querían en una semana, o sea, etcétera, etcétera. Yo, por acumular experiencia, acepté y más adelante me di cuenta que no lo iba a poder terminar, que yo no estaba satisfecho con lo que me iban a pagar, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta que una de mis debilidades es esa, la de querer entrar demasiado verde o demasiado sin experiencia, ¿verdad? En ese ámbito. Y entonces eso puede llevar a que haya gente insatisfecha, que después va, en lugar de ser promotores, van a ser detractores, ¿verdad? ¿Qué áreas nos quedamos atrás respecto a nuestros competidores? Bueno, todas las otras academias ya tienen un plan, digamos, una currícula académica ya desarrollada, ya tienen una base de clientes, ya tienen posiblemente, como digamos, estudiantes que empezaron en el nivel básico, y como yo estoy enfocando esto a las personas que tienen un nivel avanzado, entonces ellos tienen, digamos, una cuota. Un segmento de mercado más amplio que el mío, ¿verdad? Eso lo veo como una debilidad. ¿Qué carecemos de conocimientos o recursos? Bueno, nuevamente yo no tengo un máster en finanzas ni en administración ni nada, lo mío todo es empírico, ¿verdad? Oportunidades, ¿de qué tendencia emergente? Bueno, nuevamente no hay alguien que lo esté haciendo ahora y de acuerdo a una de las, la primera ley quizás que me impactó más de las leyes inmutables del marketing es que si vos creas como digamos un nicho o un área que todavía no existe, entonces no es que sos el mejor, pero sos el primero. Y De entonces escalera. una de las cosas que a mí me definen como profesional es que con solo tener, digamos, las herramientas y la oportunidad de hacer algo, es posible adquirir el conocimiento y perfeccionarlo en el camino, pero esto es una espada de doble filo, entonces lo estoy viendo desde el aspecto de la oportunidad y ya lo voy a abordar en la amenaza. ¿Qué fortaleza puede ser valiosa para socios potenciales? El hecho de que no hay competencia que esté haciendo, entonces yo me puedo asociar, digamos, con inglés corporativo y decirles, hagamos esto, ¿verdad? Y depende de qué tan bravito me vean, me van a decir que sí o solo me van a decir, mándenos esto y ya nunca me van a responder los correos, ¿verdad? Pero entonces ahí yo tengo también un as bajo la manga como para decir, no, pero es que yo también tengo la experiencia en este. Y entonces ya hay como digamos algo que es el valor agregado. Entonces hay un valor agregado definitivamente en las oportunidades. Y ya para ir cerrando esta epístola, compañeros, ¿hay localizaciones geográficas con una competencia menor? Pues yo me enfocaría primeramente en el área metropolitana San Salvador. Aquí está la mayor concentración de personas, pero a la vez, digamos que así solo estoy compitiendo con las academias que están aquí, ¿vea? Quizás aquí están todas, pero tal vez no me conviene competir con las de Santa Ana o las de Lourdes, etcétera, etcétera. Amenaza, ¿vea? ¿Qué está haciendo la competencia? La competencia
se está anunciando en redes sociales, está pagando por publicidad en Facebook, en Instagram. La competencia está creando contenido para atraer nuevos clientes, nuevos estudiantes. La competencia tiene alianzas con los call centers y estos lugares, entonces le ofrecen a los estudiantes un lugar donde los van a posicionar, ¿verdad? Al salir de su curso. ¿Cómo podrían estas debilidades dejarnos vulnerables? Bueno, una vulnerabilidad sería poner todo el plan de trabajo, toda la estrategia, todo, y no poder llevarla a cabo, porque entonces quedaría en el aire y alguien más lo retomaría y lo llevaría a cabo. Y me quedaría yo con eso de, wow, vea. Hubiera registrado la marca, no tengo ni siquiera dinero para registrar la marca todavía, pero el lunes pagan, vea. Entonces, pero no he comprado dominios, nada de eso. También no tengo la fuerza laboral, subordinado, vea, lacayos que programen en nombre mío, que codifiquen mi página, sino que yo lo tengo que hacer todo en mi tiempo libre cuando Miguel no me deja tarea, ¿verdad? Entonces el tiempo que tengo para dedicarle a este proyecto es bien limitado. Y finalmente, ¿qué problemas económicos o políticos podrían afectar a nuestro negocio? Que el presidente actual se reelija. No, ¿qué podría? El hecho de que hagan algunos cambios a las leyes fiscales, porque yo no estoy tomando en cuenta lo que es la declaración de impuestos, no estoy inscrito con crédito fiscal, nada de eso. Y si se llegara a dar, digamos, un cambio trascendental, a tal grado que eso lo dificilita para un emprendedor, ¿verdad? Que no creo que sea así, pero como yo no conozco, yo no soy contador, nuevamente, esa es otra de las debilidades, ¿verdad? Que solo es la operación de una persona, el circo de una sola persona. Entonces, si hubiera, digamos, es extremadamente vulnerable a cualquier cambio en la economía de El Salvador, pues vea que se modificó esta ley, etcétera. No hay asesoramiento, vea, esa es otra amenaza, ¿verdad? Creo que lo peor que podría suceder es que descubriéramos que este temblor fue un error en la matriz, ¿verdad? Vivimos en una simulación y el fin está cerca. Otra pandemia. Pero bueno, eso es todo, compañeros. Ok, gracias Luis. Hay que echarlo a andar, Luis. Hay que echarlo a andar. Ahí hablamos. Me parece. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? Fíjense que me voy a quedar entonces con estos dos que nos han presentado. Para mí el Dale. análisis. Ceci, ¿usted también? No, perdón. Ah, yo emocionado, dije ya vamos a escuchar a Ceci. Bien, las dos aportaciones que nos han dado son bastante interesantes. Una ya se ejecutó, ya produjo plata. La otra en este momento está en la incubadora y hay que desarrollarla. Pero me parece interesante los dos elementos por una razón. Porque en los dos elementos hay el deseo de un posicionamiento en el mercado, y eso es lo que estábamos hablando el día de ayer, el posicionamiento en el mercado. Es fácil posicionarse, en el caso Luis, lograr los asocios con todos los que usted mencionó es lo más fácil que puede haber. Y se lo digo con propiedad de causa, porque en su momento de la historia lo hicimos. Entonces es lo más fácil. Lograr asocios con call center es fácil. O sea, lo único que obviamente por eso las academias nos venden bien, ¿verdad? Porque lo ponen como, wow. Está en el call center los tres pollitos, pero no es cosa del otro mundo hacer esos asocios. Entonces se puede hacer. En el caso de los productos que usted y yo vendemos, si lo logramos posicionar, cambia todo. Y lo dije el día de ayer y lo vuelvo a repetir. Cuando usted se vende, usted se debe vender como el mejor. En el caso de Steve Jobs, me encanta que él utiliza la siguiente frase y dice, yo no conocía de, y me empieza a mencionar,
todo lo que él no conocía. Pero tenía para contratar a las personas y a los mejores en esas áreas para que hicieran el trabajo que yo no podía hacer. Esto es fundamental, porque a veces nos desgastamos innecesariamente. Sea el mejor en lo que usted puede hacer. Si lo que usted puede hacer es dirigir, dirija y no se mete en nada más. No se complique la vida, contrate a alguien para que haga todo lo demás y usted dedíquese solamente a organizar, a dirigir la logística, etcétera, y dedíquese a eso. En el marketing digital es fundamental que tengamos a las personas idóneas que puedan hacer las cosas. Pongo otro ejemplo. Dije que yo soy especialista en el área de informática, soy instructor en el área de Cisco. Entonces, digo, dizque porque me falta mucho, ¿verdad? Todavía, pero soy instructor en Cisco. En un momento de la historia me dicen lo siguiente: Miguel, necesitamos que usted haga un video porque usted es informático. Yo me puse a reír y les dije: No, no puedo editar un video. ¿Cómo un informático no va a poder editar un video? En realidad sí lo podía editar. Pero editar un video a mí me consumía demasiado tiempo. Y le digo yo, no, vamos a poner a Juancito. Juancito, él es especialista en edición de video. Hacerle breve la historia, lo que a mí me hubiera llevado 3, 4 horas en editar el video, a esta persona le llevó menos de 30 minutos. Lo puse en balanza y se lo dije a la jefatura en ese momento. Iban a pagar 3 horas, 4 horas de mi tiempo cuando podía hacerlo un especialista y se iba a tardar menos tiempo del que yo me iba a tardar en eso. Lo mismo sucede. En ocasiones nos tocaría pagar un apoyo, pero este apoyo va a ser más importante a que nosotros queramos hacerlo. Y es por ello que el posicionamiento que hablábamos el día de ayer se une con el siguiente elemento que vamos a ver hoy en el ámbito del marketing digital. El día de ayer hablamos mucho de posicionar la marca como tal y ahora, ¿a dónde la vamos a posicionar? Pues la vamos a posicionar en nuestro mercado objetivo o en nuestra segmentación. Y para ello, cabe la pregunta, ¿qué es un segmento de mercado? Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares. Ahí me voy a quedar haciendo una pausa primero. Es un grupo de personas. César. Dígame. Buenas, va a disculpar, yo solo quería disculparme porque hasta ahorita voy ingresando, pero tuve una emergencia familiar, pero aquí estoy conectado. Gracias, gracias César, que todo le salga bien. Muy amable, se lo agradezco. Para ser mile. Ceci. Ok, entonces decimos que es un segmento, consiste en un grupo con necesidades o deseos similares. Este elemento de las necesidades y deseos, vamos a primero a definir qué es necesidad y qué es un deseo. Por ejemplo, en este momento yo le digo, tengo la necesidad de tomarme una soda. ¿Estará correcta la frase? ¿O no? Para mí sería un deseo. ¿Por qué, Javier? Cristian Javier. Porque en el caso de una necesidad es algo fundamental por lo cual me va a funcionar hoy, mañana y siempre. Un ejemplo. En cambio, el deseo es decir, ah, que ahorita esto ya lo tengo y ahí muere. Es mi forma de ver el punto ahí. Ok, gracias, Cristian. ¿Han escuchado del señor Maslow? El señor Maslow hace su famosa pirámide, la pirámide de Maslow. Y en el primer, o en la base de la pirámide, pone
como necesidades, o la pirámide de las necesidades de Maslow se llama, pone la necesidad de la alimentación. Y en la alimentación, pues obviamente va la bebida. Si yo lo veo desde la pirámide de Maslow, yo le diría, le acabo de demostrar que es una necesidad. No, no es necesidad. Siempre va a seguir siendo un deseo, porque yo asocié la necesidad con un elemento que no es necesario para el organismo. Para el organismo lo necesario es el agua. Ese sí es necesario para el organismo. Pero ya la soda se convierte, como dijo Cristian, en un deseo que hay que satisfacer. Que bueno, para eso estamos todos los emprendedores, ¿verdad? Para satisfacer los deseos de las personas, pero también estamos para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, los hot dog Don Jimmy, ¿eran necesidad o eran un deseo? Eran un deseo. Eran un deseo, ¿sí? Porque la necesidad, hambre. ¿Con qué suplíamos la necesidad, hambre? Tortilla con sal. Comida en todo su aspecto. ¿Ya? Y se suplía. Frijol. Pero ya con chili, un hot dog, ya con queso derretido, ya con etcétera. Todas esas recetas que nos decía Jaime, todos esos elementos son los que llevan al punto de que eso se convierte en un deseo. Y este es el principal reto que tenemos los emprendedores, que las necesidades las traslademos a deseos. La necesidad de la alimentación yo la debo trasladar al deseo de comer el producto que yo estoy vendiendo. La necesidad del agua yo la voy a trasladar a un deseo de una soda que yo estoy vendiendo. La necesidad de dormir yo lo voy a trasladar con el deseo de dormir en una cama X. ¿Sí? La necesidad de, yo la voy a trasladar, cada necesidad que hay en el ser humano, yo la debo ir trasladando al deseo. Por Una ejemplo de esto, Luis. preguntita, Miguel. Y en el caso Vamos. de las mascarillas y el alcohol gel, ¿ese era necesidad, no? Sí fue una necesidad más que un deseo, aunque Luis se convirtió también en un deseo. Porque una cosa es, permítanme, la ventaja de que estoy aquí en mi oficina. Una cosa es que yo le diga como necesidad teníamos el hecho de cubrirnos. ¿Sí? Y que perfectamente nos podíamos cubrir con estas. Y aún decían los especialistas que estas funcionaban muy bien. Pero lo trasladamos a un deseo, cuando decíamos, no, pero es que tengo selladas estas cosas todavía. Pero es que no, si no es de esta, no funciona. Y no sé si recuerdan cuánto costaban estas en pandemia. Como $5, que no, la N95, KN95. La KN95. ¿Sí? Hoy creo que valían como $15, ¿verdad? Bueno, no estoy seguro yo. Costó Esa era la más cara. entre 3 a $5. Se convirtió en un deseo. Quizá. O pudo haberse mantenido siempre como una necesidad. Y le digo esto por lo siguiente. Porque en ese momento era necesario protegernos. Pero nos podíamos proteger con la otra y la otra funcionaba muy bien. Aún la otra, la celeste, le poníamos dos y funcionaba muy bien. Pero llegó el punto donde decíamos, no, es que esta no protege, esta sí. Después vinieron las otras mascarillas con diseños, las KN94 al estilo coreana, y se pusieron de moda X cantidad de mascarilla.
Entonces, en ese sentido, Luis, inició como una necesidad, pero al final también lo trasladamos al deseo de andar a la moda y de andar mascarillas que hicieran alusión a un partido de fútbol, un equipo de fútbol, perdón, que hicieran alusión a Viendo. Ceci. No, perdón. Ok. También puede ser como tipo de diseño, así como de caricatura para los niños también. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos, si usted observa, el marketing siempre es lindo, porque todas las necesidades las traslada a los deseos, todas las necesidades. Y ahí en el alcohol se puso de moda cuál alcohol usted se puede imaginar. Personalmente, yo hacía uno de mis alcoholes extraños, donde compraba un alcohol con alcanfor, creo que se llama, y lo mezclaba con el alcohol gel. Siempre que yo me echaba alcohol, aquello olía rico, ¿verdad? No olía alcohol. Porque yo molestaba y les decía, yo siento como que todos los días ando feliz y que he estado inclinando el codo. En cambio, cuando me echaba ya el alcohol con alcanfor, cambiaba aún el ambiente, Claro, se a mí me sentía parece. más agradable. Entonces, en este sentido, Luis, las necesidades siempre se pueden trasladar a deseos. Por eso nos dice que la primera parte de la segmentación es eso, lograr que las personas que ya están agrupadas busquen nuestro producto, nuestro servicio y satisfacer esa necesidad. Pero también hay otro elemento que deseo que ustedes observen y que vamos a platicar. Similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica. Empiezo por acá. Ubicación geográfica. No sé si usted tuvo la dicha o desdicha de vivir en una de las colonias que se conocieron como las colonias rojas. Para mí fue interesante en un momento de la historia, anduve buscando propiedad para comprar y me dicen así, sí, don Miguel, le podemos dar la plata que usted necesita, pero si busca la propiedad del punto A en adelante, porque donde usted está buscando propiedad, no damos crédito, porque es una zona de alto riesgo. Cristian. No, y no solamente así, también en los trabajos. A mí me pasaba antes de que me decían, bueno, yo me sentía como marginado por lo mismo. Porque decían, ah, usted vive en esa colonia, pero en ese, no contratamos gente para ese lugar. Gracias, Entonces, Cristian. sí se siente algo así bien raro, pero sí es cierto. Sí, la ubicación geográfica a veces determina. Para mí fue interesante cuando en un momento de la historia yo vivía en un pueblito X y yo decía, vivo en tal pueblito. Ah, y ya la gente hasta se alejaba de uno porque uno vivía en ese pueblito, ¿verdad? Pero después le digo yo, no, yo vivo en un pueblito X, pero vivo en la colonia tal, una residencial. Vivo en la residencial E. Ah. Y mire, y verdad que las casas ahí son así, 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 así. Porque el nombre de la colonia X causaba un estatus y decía, es poder adquisitivo, que lo voy a ver más adelante dentro de la segmentación. Pero a veces decimos, es que por la ubicación geográfica, no creo que tenga la plata para comprar. El día de ayer yo hablaba de los César. Sí, solo me gustaría aportar, incluso en los superselectos uno puede ver la diferencia de productos que ponen en zonas. Por ejemplo, que ponen en Santa Elena, ponen productos hasta premium o importados. Y por ejemplo, una zona, no quiero discriminar a nadie, pero yo soy de ahí, de Ciudad Delgado. Ve el súper de Ciudad Delgado y bien básico, ¿verdad? Entonces, podría ser un poco en ese ámbito de. Sí, vamos en ese ámbito. De hecho, para mí era extraño eso. Normalmente yo iba a comprar este supermercado de Santa Elena,
porque la fruta de este supermercado es más fresca, más grande, etcétera. Y al mismo precio Correcto. que del supermercado de mi pueblito, de la misma empresa, de la misma cadena. Pero ahí en esta zona, exclusividad en el producto, en la otra, lo que aquí ya está por arruinarse, ¡pum!, trasladémoslo acá. Y voy a irme a otro ejemplo. Gracias por el caso que mencionó César. Me voy a ir a otro ejemplo. Hay una empresa que sus letras inician con S y terminan con N. Y es una tienda por departamentos. Tiene varias sucursales. Pero para mí fue interesante cuando llegué a la sucursal de la Gran Vía. Cuando llego a esta sucursal, veo unas lociones económicas, $125 el estuche. Y decía lo siguiente: la segunda a mitad de precio. Cuando yo veo ese punto, la segunda a mitad de precio, dije: ok, es de comprarla. De todas formas, voy a ir a Metrocentro y allá en Metrocentro la voy a comprar. Porque era para hacer un regalo. Y dijimos: compramos una. Nos va a salir a $125, la otra nos va a salir a 62 y fracción 62.50, en total sale tanto. Y dijimos, vamos. Lo sorprendente es que cuando llego a Metrocentro, no estaba. Para ese momento, esta empresa también tenía en lo que hoy es la Plaza Centro. Ahí estaban ubicados ellos también, para ese entonces que estoy hablando, y llego a la Plaza Centro para buscarla. Lo sorprendente es que tampoco había esa oferta en la Plaza Centro. Nos toca desde Plaza Centro regresar a la Gran Vía y les digo yo a la persona: mire, fíjese que busqué esta promoción allá. Y me dice: no, es que esta promoción es exclusiva de esta zona. Hasta ahí, lógico, ¿verdad? Pero yo me voy más allá como punto de mercadeo y digo, ¿por qué? Porque en los otros dos lugares antes mencionados, Metrocentro y Plaza Centro, para ese momento, el poder adquisitivo era menor. Y quizá podían comprar una, pero no iban a tener la plata para comprar la segunda, aunque estuviera a mitad de precio. Y me dice la persona que me estaba atendiendo: acá siempre usted va a encontrar promociones así. Y yo dije: es simplemente poder adquisitivo. Y me voy al otro elemento que iba a mencionar antes de esta intervención. El día de ayer yo hablaba de una empresa que vende o vendía para ese momento la marca Sony. Y hablé específicamente de los equipos de sonido Sony Genesis. Y dije que andaban entre los 3.000 a 5.000 colones para ese entonces. A finales de los 90, yo estaba a punto de finalizar una de mis carreras. Y cuando estaba a punto de finalizarla, nos mandan a hacer una investigación en el cantón X. Y cuando nos mandan a hacer la investigación en el cantón X, nos dijeron lo siguiente: vamos a investigar ahí porque es un cantón de escasos recursos económicos. Vamos a ir porque es un cantón que no está desarrollado. Vamos a ir y empezaron a decirnos todo el porqué. A tal grado que en este cantón, no sé si usted ha tenido el privilegio de subirse en unos busitos pequeños. Yo no soy muy alto, mido 1,80. Pero en estos busitos pequeños yo quedaba como que era una tipo F, doblado, por el hecho de que son bajitos. Fuimos al cantoncito. Cuando empezamos a hacer la investigación, nos damos cuenta que en ese cantoncito habían más equipos de sonido de la marca Genesis que en el pueblo donde nosotros vivíamos, que supuestamente era la ciudad desarrollada. Y era donde había dinero. Pero en este cantoncito había todo ese producto. Pero nos dimos cuenta que en este cantón mucha gente tenía la crianza de abejas, eran apicultores.
otros tenían ganados, etcétera. Y uno de ellos, cuando le hicimos la pregunta de qué se sustentaban, él dijo: "No, es que yo tengo 300 vaquitas. Y las 300 vaquitas me dan leche. De la leche hacemos el queso, del queso lo vendemos y vamos teniendo ganancia. Eso hago con mis vaquitas". Había otra pregunta en la encuesta que decía: "¿Cómo compra usted sus productos? ¿Al crédito o al contado?". Y me dice este señor que estaba entrevistando: "No", me dice, "cuando salió ese equipo de sonido, para ese momento mi vaquita valía 10 mil colones, equivalente a 100, perdón, a 1000, $1.500. Bueno, en realidad 11 mil y fracción de 11 mil y fracción sería el equivalente". Entonces, y dijo así: "Valía eso mi vaquita. Fui, vendí una vaquita y me fui a comprar el equipo de sonido, porque mi compadre también tiene uno". Y yo dije: "En la ciudad, ¿cuánto tiempo pasaba en ese entonces para que una persona pudiera comprarse un equipo de sonido? Si lo mencioné, en ese momento el salario mínimo no llegaba ni a 1.200 colones, ni eso llegaba, andaba entre 800 y 1.000 colones. Y esta persona, con la venta de una vaquita, lograba obtener un poder adquisitivo diferente. En la actualidad, ya no compran equipos de sonido así, compran mejores, ¿no? Pero en la actualidad, alguien del campo quiere comprar un vehículo y va, vende un par de vaquitas, X cantidad de vaquitas, y se compra el carro con el que quizás usted y yo soñamos, que vale 30 mil, 40 mil dólares, y lo pagan en efectivo, nada que por cuotas". ¿Cuál es el punto entonces? Que nuestra ubicación geográfica no debe determinarse por el hecho de decir: "Ah, no, es que es del cantón, y ahí en el cantón dudo que me compre". En el cantón es donde posiblemente más producto nos pueden comprar. Pero a veces decimos: "Yo no creo que se pueda dar". Y esto se une con el último elemento, que ya lo mencioné en repetidas ocasiones: el poder adquisitivo. El poder adquisitivo no solamente está en un empleado gubernamental. El poder adquisitivo también está en las personas que nos dedicamos a emprendimientos. Para mí siempre fue punto de quiebre el hecho de saber a dónde se movía más dinero en efectivo en nuestro país. Creo que la mayoría de ustedes conoció la calle Rubén Darío. ¿La Famosa. conocimos? Famosa. En la calle Rubén Darío, ahí no se movían $10. Y se movían miles de dólares. Me voy a salir de la Rubén Darío y me voy a ir a la tiendona. Un puesto X, no voy a decir de qué era el puesto, pero un puesto X. Para mí fue interesante un día porque alguien de acá de El Salvador, radicado en Estados Unidos, necesitaba un préstamo. Y obviamente lo necesitaba de manera inmediata. Cuando necesitaba ese préstamo, me dice: "No te preocupes, vamos a ir al puesto de fulano. Y él me lo va a prestar". Ok, nos vamos para el puesto de fulano. Y en el puesto de fulano usted no veía mayor cosa, pero le dice a este conocido: "Tomá", le dijo, "aquí están los 10 mil dólares en efectivo. Primera vez que yo vi billetes de a 100, se los vi a un vendedor de la tiendona. No lo estoy menospreciando. Estoy diciendo que a veces nosotros creemos que el que está en oficina es el que tiene mejor poder adquisitivo. Pero nos sorprendemos al ver que mucha gente que le cuesta ganarse más el dinero, pero tiene mejor poder adquisitivo.
que los que estamos en oficina en muchas ocasiones. Cierro la historia de todo esto por el punto de segmentación. Una empresa que se dedica al préstamo de dineros en mercaditos me dice: Miguel, hay un cliente en el mercado X, que este cliente nos pide cada 3 meses 5.000 dólares en efectivo, porque cada 3 meses renueva todo su inventario y nos pide esa cantidad. Y le digo yo, si les pide cada 3 meses, significa que en 3 meses les paga el dinero. Y me dice, no, el dinero nos lo paga a 30 días plazo. Nos paga los 5.000 dólares en 30 días más el interés, y después los otros 2 meses todo es ganancia para él. Vuelve a pedir los 5.000 dólares y está jugando de esa manera. Y en ese momento que esta persona me contaba eso, dije, el salario mínimo de nuestro país es de $365. Multiplicado por 12 meses, significa que llegamos a 4.000 y fracción, más vacaciones, más aguinaldo, más indemnización, etcétera. No llega ni a 5.000 dólares el salario de un empleado del sector comercio en un año. Y esta gente mueve esa plata en menos de 30 días. Es ahí por lo cual siempre se ha dicho que la economía del país está sustentada en todos los emprendedores y no en las grandes empresas, porque son los que mueven el país y es a quienes nosotros debemos dirigir la venta de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Preguntas o comentarios? Miguel, Dígame, Carla. por ejemplo, usted hablaba sobre el campo, yo vivo en el campo, de hecho. Y como usted comentaba, sí es cierto, hay muchas cosas que son como más factibles en el campo. Por ejemplo, hay cosas que nosotros nos las ahorramos en el sentido de que nosotros producimos, por ejemplo, nuestro maíz, nuestro frijol, frutas y todo lo básico. Entonces, ese dinero que ustedes invierten en comida, podría decirse así, nosotros lo ahorramos y quedaría como un extra para alguna cosa que nosotros queremos adquirir, por ejemplo. Gracias, Carla, por el ejemplo. Así, tan vivencial y tan real, ¿verdad? Gracias. Sí, exactamente, porque por ejemplo, ustedes en la ciudad, qué sé yo, necesitan una guayaba, por ejemplo, algo muy simple, una naranja, una mandarina, tienen que ir a comprarla. Nosotros tenemos acá en el campo, qué sé yo, un arbolito de naranja, voy a mi patio, lo corto. Quiero un limón, voy, lo corto, no lo compro. Entonces ese dinero es como un ahorro, por decirlo así. De hecho, en ese mismo sistema fue que más o menos pagué mi universidad. Trabajando acá en el campo, básicamente iba al día con las cuotas y todo, ¿verdad? Por lo que a veces mis compañeros iban con 3 meses de retraso. Y no, no por presumir ni nada de eso, ¿verdad? Pero, o sea, tiene su punto de inflexión acá en el campo. Y ese es un rubro al que debemos ver. Todos los que estamos en el área de emprendimiento, es un rubro poco explotado en nuestro país. Gracias, Carla. Otro comentario. Yo tengo una Juan, pregunta. vamos ahí. Las diapositivas que usted tiene, la presentación que usted tiene, ¿esas las podemos ver nosotros también o las podríamos tener? Porque básicamente lo más concentrado de lo que usted nos explica, pues está en esas diapositivas, Sí, lo único que como nadie me las había pedido, no las había mandado. ¿verdad? Pero sí, las quiero. Se las mando, ya se las mando. A todos, ¿verdad? O sea, no solo a Jaime. Ok, vamos, Luis. Sí, Miguel, como, bueno, hemos hablado en parte de lo de la segmentación de mercado, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de emprendedores, y incluso ahí entraría
Bueno, ¿a dónde entraría el sector informal? Porque para mí, digamos, alguien que se... los comerciantes, ¿verdad? De, digamos, del centro y todo eso. O sea, estamos hablando de gente que tiene poder adquisitivo, que trabajan con mercadería, que muchas veces la pagan, bueno, o sea, la compran, obviamente, barata para vender y sacarle una ganancia, ¿verdad? Muy pocos rubros de ahí, hay algunos que compran a crédito, pero incluso sé de que hay ¿cómo es que se llama? Comerciantes informales que, digamos, prestan $200 y de ahí sacan un canasto y ahí le ganan y pagan y otra vez vuelven y se mantienen y generan un capital, ¿verdad? Ahora mi pregunta sería, entonces, ¿de qué forma, o sea, si se le llama sector informal, qué forma existe como, digamos, para catalogarlo, clasificarlo, medir su magnitud y todo? O sea, ¿alguna vez eso se ha tratado de meter dentro de un estudio, pues, o expresar en alguna cifra práctica? Todo lo que usted acaba de decir se ha hecho, Luis. Sí hay estudios que demuestran que la economía de El Salvador se sustenta en los que mal llamamos vendedores informales. Y digo mal llamamos porque no hay ninguna informalidad. La informalidad se le conoce así legalmente porque ellos no están pagando impuestos. Y al no pagar los impuestos, por eso se les conoce como informales. Una de las cosas que han hecho instituciones en el país que se dedican al apoyo de los micro, pequeños y medianos empresarios es tratar de llevar a las personas a la formalidad. Porque estos vendedores, por ejemplo, por las cantidades que yo acabo de mencionar, un conocido quería comprar un vehículo al crédito, pero no lo podía comprar porque él no tenía facturas. Pero sí tenía algo a su favor, que él todo el dinero que tenía lo depositaba a su cuenta y al momento de estar en su cuenta, él compraba y pagaba sus cosas con su tarjeta. Semanalmente él movía $1,200 semanales. Eso significa que él estaba moviendo un promedio de $4,800 mensuales. Cuando él presenta sus estados de cuenta, le dicen las siguientes palabras: Don Fulanito, no se preocupe, ni prima tiene que dar. Solamente firmemos el contrato y se acabó. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que todas las personas pudieran estar hasta cierto grado en el ámbito de la formalidad, manejando a través de cuentas bancarias, manejando a través del pago de impuestos, para que ellos tengan mejores oportunidades. Yo sé que lo que esto implica, por ejemplo, es que yo estoy o debo pagar el 13% en concepto de IVA más un montón de cosas adicionales. Pero ese 13% al final yo me lo puedo desquitar por la cantidad de compras que yo hago. Y pagar no el 13, sino que se paga un poco menos de eso. Pero es ahí lo que usted mencionó también, Luis, donde necesitamos una asesoría de un especialista, un contador, para que nos diga, no, el proceso que se debe hacer es este. Y dejarnos guiar por esto. Ahora, sí se ha medido todos estos elementos y sí se demuestra que el país en el sector informal, como digo, mal llamado, pero en el sector informal está quizás su segundo punto de mayor ingreso en el Producto Interno Bruto. A pesar de que, insisto, no pagan impuestos como tal, pero sí hay un movimiento de flujo de efectivo y este movimiento es el que permite que se registre dentro del Producto Interno Bruto, no como se debe.